que nosotros consideramos el Ejército del Aire, bueno, nuestra familia. Siempre hemos estado aquí vinculados de muchísimos años y bueno, una cosa especial que se reconozca a mi padre todos estos años, sin descanso, en su labor. Vino en el año 72 y ya bueno, toda la vida le ha pasado aquí dentro del ejército. Él estaba estudiando perito agrícola en Valladolid y vio pasando un halcón, me llamó la atención y estuvo preguntando, bueno, a gente del entorno si había alguien conocido que supiera del tema del halcón. Y dijeron que en Madrid había un señor, que era don Félix Rodríguez Fuente, que le gustaba el mundo de la cetrería. Y nada, pues para allá se encaminó a conocer a Félix y empezó a trabajar con Félix, por eso, en el año 69 en Torrejón y en Baraja. En 1975 se vino para acá, para Morón. Tengo otro hermano más en la Academia General del Aire, en Murcia, que también está vinculado a la cetrería. También está trabajando como halconero allí en la Academia General del Aire. Yo estos últimos años he sido el responsable de la empresa, llevar un poco el carro. No solamente llevamos San Javier, llevamos la base aérea de Armilla y el aeropuerto de Alicante. Mi papel en verdad es mantener la seguridad aérea, las pistas libres de aves, para que ningún compañero pueda tener ningún percance, ¿no? Que en el momento del despegue de un piloto pueda encontrarse una gaviota en la pista. Y bueno, antes de que salga el piloto, bueno, ahí estoy yo para evitar que la gaviota esté a primera hora ahí, antes de que salgan ellos. Cada hora y media o cada dos horas salgo con un grupo de halcones, puedo llevar dos, puedo llevar tres. Y bueno, ahora mismo, hasta que el tiempo me aguante. Ahora mismo no está haciendo mucho calor, pero hasta las 12 del mediodía estamos volando. Y ya después, por la tarde, otra vez, seguimos volando, pero a partir de las 6:30 empezamos la siguiente tanda. Aquí en la base de Morón tenemos 18 halcones. Para mí, bueno, son como mi hijo, ¿no? Cada uno tiene su horario de vuelo. Uno vuela por la mañana, no lo puedes cambiar por la tarde, o si lo quieres cambiar por la tarde tienes que ir poco a poco, y tiene su horario. Y tú te tienes que dedicar, bueno, hacer una especie también como de veterinario cuando tú vas a recoger al pájaro. Te fijas en cómo tiene los ojos, si has tirado la garrópila, que es una especie de, bueno, lo que no pueden digerir los halcones en el buche. El día siguiente lo regurgitan y estamos pendientes de que lo regurgiten, de las heces, que nos pueda decir si el pájaro está malo o no está malo. Cuando vamos nosotros a recogerlo, como ellos hacen caso por hambre, no es que estén muertos de hambre, no. Es que tienen ellos una especie de peso ideal en el cual el peso, cuando yo me acerco a ellos con un poco de comida, ellos saltan. Y ya bueno, y ya el mecanismo que hacemos todos los días es recogerlo del banco. Cuando saltan le ponemos rápidamente la caperuza, que como ellos tienen, bueno, tenemos cerebro óptico, se le pone la caperuza para que se queden inmovilizados. Los pesamos para saber, tenemos una especie de diario todos los días, los pesamos para darnos una referencia del peso, para ver si el día está bien, para cómo va a actuar ese día. Si va a volar muy cerca nuestra o va a volar muy lejos. Si mejor que no lo volemos porque le vamos a dar una mala lección, o mejor que sí, porque el pájaro está un poquitín alto y el pájaro va a volar muy alto y le podemos dar una buena recompensa.